¿Cómo están? Bienvenidos a Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022. Vamos conociendo jugadores de la selección argentina. Laterales por la izquierda y por la derecha no abundan. Nahuel Molina, el cordobés, que se asentó un poco en Boca, tuvo que salir a buscar vida en Rosario Central y fútbol para luego emigrar al viejo continente. Es hoy una pieza clave marcando punta por derecha. Nahuel Molina, el cordobés que se adueñó del lateral derecho. Molina tiene una historia muy particular que la vas a conocer en la previa de Qatar 2022. El lateral derecho, que en sus inicios jugó de extremo y enganche, se acaba de sumar al Atlético Madrid, pero hasta no hace mucho se fue libre de Boca. Con 24 años, ya ha sumado una buena experiencia y está a punto de jugar su primer Mundial. El equipo de Simeone puso los ojos en el defensor argentino luego de sus buenas actuaciones en el Udinese italiano y también en el seleccionado nacional. ¿Pero por qué se fue libre de Boca? Debutó en el Xeneize en el 2016, cuando Arruabarrena era el entrenador. Con poca participación en el equipo, salió a préstamo a Defensa y Justicia en el 2018 y luego a Rosario Central en el 2019. Cuando regresó a Boca en el 2020, con el fin de sumar minutos y experiencia, las negociaciones con el Consejo no avanzaron y quedó libre. Fue el momento más amargo de mi carrera, declaró Molina, que partió al Udinese que lo venía siguiendo y se lo llevó sin tener que negociar con Boca. El 3 de junio del 2021 recibió su primera convocatoria para la selección. Jugó en el empate 1-1 con Chile y fue alternando con Montiel, el lateral derecho. Fue parte del seleccionado campeón de América en Brasil y hoy es una fija para el Mundial de Qatar. Detalles de Nahuel Molina, uno de los futbolistas que se ha afianzado con la camiseta de la selección. En cualquier momento, más Ovación Mundial rumbo a Qatar 2022.